Hola amigos de las cabras. Hoy os traigo una guía que me habéis pedido muchos, que es la guía de Harman Cuarto. Voy a intentar que la guía sea lo más extensa posible, porque Harman Cuarto tiene muchas mecánicas y muchas utilidades que se tienen que revisar bastante a fondo. Harman es un personaje muy completo, tiene pues todo lo que requiere, lo que hace falta en un buen jungler. Tiene engage, tiene disengage. Tiene un Nokair, tiene escudos, es muy muy completo. Os digo, si conseguís dominar a este personaje en la jungla, os va a resultar muy fácil escalar elo. Bueno, voy a hablaros un poco de la historia de Harvan. Harvan pertenece a la familia real de Demaciana, eso lo convierte en el príncipe actual de Demacia, pero también sabe lo que es estar en bueno, dirigir y estar en el fervor de la batalla. Ha liderado muchas escaramuzas contra batallones noxianos, hasta que una vez fue superado estratégicamente en una pelea y fue derrotado y capturado por uno de los campeones que hay ahora en League of Legends, que se llama Swain. Fue torturado y casi ejecutado por otro de los campeones que hay ahora en League of Legends, que es Urgot. Pero en el último momento fue rescatado por Garen y su pelotón y fue llevado otra vez a la ciudad. Pero Harvan no nunca fue el mismo después de eso. Estuvo a punto de morir y eso le cambió mucho. Tanto que la gente decía que sus ojos habían cambiado, que ya no era el mismo. Hasta que un día de repente cogió, se llevó un pelotón de unos 12 hombres y salió a batallar bandidos y bestias desconocidas. Pasaron los años, concretamente un par de años, y la gente no sabía nada de Harvan. Pensaban que había sido asesinado o empezaron los rumores. Pero un día, después de esos 2 años, Harvan regresa a la ciudad. De los 12 hombres que le habían acompañado en su aventura, solo habían regresado 2 con él y parecían bastante tocados, aunque él parecía mucho, mucho más confiable y mucho más veterano. Su armadura estaba adornada con huesos de las bestias que había batallado y, en definitiva, era un príncipe de verdad ahora. Y actualmente es uno de los campeones que podemos encontrar en la Liga de las Leyendas. Bueno, que esto sirva como una pequeña introducción para la guía. Os recuerdo que arriba a la izquierda tenéis un botón para volver al menú principal y si hay alguna sección que no os interesa o que ya conocéis del personaje, podéis utilizar ese botón para volver al menú y ir a la sección que os interese. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Vamos a empezar con la sección de runas de Harvan Cuarto. Deciros que esta tabla de runas la podéis encontrar en mi perfil de AV Cabra Voladora y podéis hojearlo dentro del juego sin ningún problema y hacer uno igual si lo preferís. Bueno, vamos a empezar por partes. Primero veremos las marcas, las rojas. Decir que utilizo 7 marcas de penetración de armadura. Y esto tiene un porqué. La Q de Harvan quita armadura también. Esa Q escala más, por así decirlo, escala mejor con penetración de armadura. Pero hasta cierto punto. También es bueno tener una que esté equiparado con un poco de daño, que por eso llamamos estas quitas esencias de daño realmente. Y llevo estas marcas de penetración de armadura para aprovecharme de esa Q, que aparte de hacer daño también quita armadura al objetivo. Aparte de las runas de penetración de armadura rojas, también llevo dos de velocidad de ataque, que esto también tiene un porqué. Puestos a ponernos dos runas de daño físico, que solo cogeremos dos de daño, y tampoco nos va a hacer el apaño del todo. Optamos por esta velocidad de ataque, que junto con el estandarte de Harvan, que también da velocidad de ataque, escalará mucho mejor que si solo pusiéramos dos runas de daño físico aquí, en estos dos huecos que nos quedan. Y bueno, vamos a movernos a los sellos. Los sellos son clásicos en casi todos los junglers, por no decir en todos. Todos sellos de armadura, de 1,4 de armadura. ¿Qué decir? Pues los sellos de armadura lo único que harán es, bueno, lo único. Nos ayudan a mejorar, a limpiar mejor la jungla, nos ayudan en los trades. Es la mejor runa en amarillas que hay ahora mismo, según mi opinión. En glifos, vamos a utilizar. ¿Veis? Aquí las tengo diferentes. Vamos a utilizar 3 runas de resistencia mágica por nivel.
que esto a nivel 18 nos hará el mismo efecto que las planas que nos vamos a poner de resto. Y el resto de los glifos los vamos a poner de resistencia mágica, pero planas directamente. Esto nos ayudará en el early, en los trades, vaya a ser que vaya a salir una línea con mucha presencia mágica, pues esto al principio nos dará un poco de ventaja. Ya os digo, esto se puede cambiar. O sea, tú cuando juegas una partida, por ejemplo, si tienes muchas páginas de runas, no eres como yo que solo tiene 11, tienes 20 o las que quieras, te puedes hacer una tabla solo de glifos que pues sean de resistencia física, o sea, puedes poner armadura o vida o lo que se te, que te plazca, o reducción de enfriamientos. Pero esto solo sería en el caso de un equipo enemigo con solo daño físico. Y bueno, pasamos a las quitasencias. Esto también lo podéis cambiar un poco, pero yo creo que lo más rentable, puesto que ya nos hemos saltado el daño en todos los demás huecos, aquí poner un poco de daño para los trades. Junto con la presentación de armadura y la Q de Harvan, esto hace unos trades muy interesantes. Bueno, vamos a lo que sería el apartado de maestrías de Harvan IV. Esta es la tabla de maestrías que yo suelo utilizar casi siempre en todo. O sea, es muy raro que yo cambie esta tabla. Es 21-9, como podéis ver. Son las mismas que utilizo con Lee Sin. De hecho, se llama Lee Sin en mi perfil. Si queréis echarle un ojo, aquí las tenéis en mi perfil. Y ya os digo, voy a volver los puntos para que veáis paso a paso más o menos lo que hay que subirse. En el árbol de ofensivo, 4 puntos en furia, en velocidad de ataque. Otros 4 puntitos en reducción de enfriamientos, en brujería. Y bueno, ya os digo, aquí vamos a ir escalando, saltándonos los puntos de AP y los puntos más o menos que no son útiles para Harvan. 4 puntos en fatalidad, vas a ir escalando y coger el experto en armas, que junto con la presentación que ya da, con la Q de Lee Sin y la presentación que llevamos en runas y lo que da esto, tiene un daño bastante absurdo Harvan con esto. Seguimos escalando y veis, cuando no llegamos a poder seguir escalando, volvemos atrás y subimos un par de puntos en estragos para seguir escalando y llegamos hasta ejecutor. Y ya os digo, esto no sirve para nada con Harvan. El crítico no le viene para nada bien. Al menos en la jungla y a lo que se corresponde las builds normales de Harvan, esto sería los 21 puntitos que hay que ponerle en ofensivo. Y luego los 9 puntitos clásicos de defensivo, los 4 puntos en aguante, los 2 puntos en piel dura, la armadura de cuchillas. Esto nos ayudará a limpiar mucho mejor la jungla. Casi todos los jungles se utiliza el puntito de resolución del invocador para que nos den 10 de oro cada vez que utilizamos el smite, porque ya dije, creo, en la guía de Lee Sin, que bueno, la otra opción es ponerlo aquí en los 2 puntos de armadura. Esto es para gustos. A mí me gustan esos 10 de oro que van dando, que tampoco nos da mucho dinero en la jungla y que mira, poco a poco. Y el punto final de Ticatitas de veterano va a tener un poco más de vida. Esto sería la tabla de maestrías que utilizo yo prácticamente siempre con Harvan. Hay otra variante que sería esta, que se llama, la tengo aquí llamada Harvan 9210. Que esto sería más si quieres ser más tanky. Pero renuncias a mucho en early game y a mucho daño. Y ya os digo, se puede ignorar bastante a Harvan en las teamfights ya con un 21-9. Si te pones un 9-21 en las teamfights, realmente solo estarás molestando a la gente y ya está. Mucho daño no es que harás. Así que yo os recomiendo la que tiene nombre Lee Sin y va con el 21-9. No voy a subirla de un punto detrás de otro. Aquí la podéis ver en mi perfil si queréis. Pero ya os digo, os recomiendo mucho mejor la que tengo bajo el nombre de Lee Sin. La podéis ojear en mi perfil o en este vídeo. Y bueno, hasta aquí la sección de maestrías, vamos a otra sección. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que serían los hechizos de invocador para utilizar con Harvan IV. Suponiendo que vamos a ir a la jungla, el hechizo 100% obligado siempre para cualquier jungler es el aplastar, el smite. Luego está la clásica que puedes ir variando un poco, pero yo os recomiendo que siempre utilicéis el flash, el destello, como hechizo secundario, va acompañando el smite siempre. El resto realmente con Harvan son poco recomendables en general. Así que yo simplemente utilizaría el flash y el smite. Podéis utilizar el ignite si queréis hacer alguna avionada o alguna cosa, pero lo que yo os recomiendo 100% es que utilicéis el smite y el flash. Y hasta aquí los hechizos de invocador, vamos a otra cosa. Bueno, vamos a pasar a lo que sería la sección de habilidades de Harvan IV. La pasiva de Harvan se llama Cadencia Marcial y lo que hace es que el primer ataque básico
que realices al enemigo tendrá además un 8% de su vida actual como daño adicional. Tiene esta animación de como si se estuvieran rompiendo ladrillos. Lo que hay que esperarse es 6 segundos para que se pueda volver a efectuar esta pasiva. ¿Veis? Hasta que no pasan 6 segundos no le puedo dar otra vez con la pasiva. Tiene un límite de 400 de daño que puedas realizar con esta habilidad. Si no, se podrían hacer auténticos exploits con esta habilidad, la verdad. La Q de Jarvan es el golpe de dragón. Así resumido, es simplemente es un golpe hacia adelante que hace daño y además reduce un porcentaje de armadura. Si lo comparamos con el estándar de Emociono, haríamos este efecto de levantamiento sobre el enemigo. Por nivel estabilidad se mejora el daño, la reducción de armadura que se le ejerce al enemigo, se mejora el enfriamiento, pero sube el coste de maná. La W de Jarvan es la protección áurea, que esto lo que hace es un escudo alrededor de Jarvan que ralentiza a los enemigos y a Jarvan le pone un escudo. Contra más enemigos hay alrededor de Jarvan, más grande se vuelve el escudo que recibes. Por niveles aumenta la vida base que te da el escudo, da igual quién esté alrededor. La bonificación del escudo contra más enemigos hay alrededor de Jarvan. La cantidad del slow, o sea, la cantidad de porcentaje del slow que hace. Se mejora el enfriamiento, pero sube el coste de maná. La tercera habilidad de Jarvan es el estandarte de Emociono, que es esta bandera que hace daño donde la lances. Pero además pasivamente le da a Jarvan un porcentaje de velocidad de ataque y de armadura. Además, cuando lanzas este estandarte, esta pasiva no solo se aplica a Jarvan, se aplica a todos los aliados que hay alrededor y se vuelve a aplicar a Jarvan también. Fijaros que tengo 0,96 de velocidad de ataque. Cuando me subo a otro punto, sube un poco más además. Pero si la suelto incluso, aún aumenta más. Y la última. Bueno, y por niveles aumenta el daño del estándar de cuando golpeas a un enemigo, la velocidad pasiva que le da a Jarvan y la velocidad activa que le da a todos sus aliados y a Jarvan también. Y su armadura también. Y la ultimate es el cataclismo, el famoso cráter de Jarvan, que tanto putea a aliados como a enemigos, depende de quién lo utilice y cómo. Pues eso, le das un golpe al enemigo, haciendo un terreno impasible alrededor, que técnicamente no se puede atravesar, aunque hay un montón de glitches y historias para atravesarlo. Es un poco cutre esta ulti a veces. Pero bueno, por niveles aumenta el daño, baja el enfriamiento y sube el coste de maná. Ahora os voy a hablar un poco de lo que sería el orden de habilidades a subir a Jarvan. He de decir que empiezan, o sea, que todas comparten muchas cosas. Por ejemplo, en las tres que os voy a dar, todas empiezan con la E y se maxea la Q. Pero luego a partir de ahí, según qué situaciones, se suben unas skills o se suben otras. El primer ejemplo que os voy a dar es un ejemplo. Bueno, es la build que suelo utilizar yo en solo Q cuando voy muy sobrado. O sea, empiezas la partida, llevas unos cuantos kills y vas de lado a lado matando gente y ganqueando. Como podéis ver, como en todas, empieza un punto con la E y luego le da prioridad a la Q. O sea, le das prioridad a la Q porque realmente la Q lo que te hace es tu fuente de daño. Y además, contra más puntos, más cooldown le bajas. Y puedes volver al estandarte, al primer estandarte que has puesto cuando utilizas el combo. Como podéis ver, en esta build me salto la W hasta el final del todo, la dejo para el final, no le pongo ni un punto. Y eso es porque quiero tener mucho, mucho daño para gankear y seguir snowboleando el early game. ¿Veis? Después de. Voy subiendo la Q a la vez de la E, priorizando la Q. Y cuando termino de subir la E, maxeo la W. Esto sería el ejemplo para snowbolear en solo queue que utilizo yo. Bueno, el segundo orden de skills que os voy a dar sería el orden de skills que suelo utilizar cuando la partida va normal. O sea, no estoy snowboleando, pero tampoco voy por detrás. O sea, si os podéis fijar, empieza igual, empieza con un puntito en la E y se prioriza la Q, sobre todo. Pero la diferencia es que a nivel 4 le pongo un puntito a la W. ¿Por qué? Pues de norma, esta W lo más útil que tiene al ponerle un punto es que slowweas alrededor tuya.
Y lo suelo hacer cuando no voy tan sobrado en la partida. Y si os fijáis, el resto es lo mismo. Cuando acabo de maxear la Q, maxeo la E y al final del todo la W. Por último, la última opción que os voy a dar en orden de habilidades es la que yo utilizo cuando voy por detrás con Jarvan. O sea, es lo mismo realmente. Al principio el puntito en la E. Este puntito es decir que la Q haría más daño, pero la E además te sirve para mirar los buses alrededor, si te van a invadir y tal y cual, es más útil. Lo mismo, un puntito en la E, priorizas la Q, pero como vamos un poco por detrás, después de priorizar la Q, priorizamos la W para ser más tanquis. Esto lo utilizo de normal cuando voy por detrás. Cuando voy por detrás y quiero ser más tanky porque me matan muy fácilmente o cualquier cosa. Y al final maxeamos la E. Y bueno, esto sería los órdenes de habilidades que se pueden utilizar con Jarvan. Pasamos a otra cosa. Bueno, vamos a hablar un poquito de las builds que se pueden hacer con Jarvan en la jungla. Lo voy a dividir en tres secciones, ¿vale? Los objetos iniciales con los cuales podemos empezar a junglear. El núcleo de objetos que tiene que tener todo Jarvan jungler. Y una retahíla de ítems situacionales que podemos acabar buildeando nuestro personaje. Para empezar con Jarvan, lo más normal es empezar con el típico machete y 5 pociones. Sí, se puede empezar con Doran, es la si me lo preguntáis. Tendríais que poneros algunas quitas esencias de robo de vida, pues vamos a empezar con Doran. No es lo mejor y a lo mejor tenéis algún problema, pero si os sale bien los trades al principio, incluso os puede funcionar también. Y bueno, voy a saltarme directamente lo que sería el primer bug y esas cosas, pero vamos a seguir con lo planeado y decir, como core, el espíritu del golem antiguo es muy, 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 muy bueno con Jarvan. Te da todo lo que necesitas con Jarvan, sin más. Te da vida, enfriamiento, regeneración, limpias mejor la jungla, te da la tenacidad que seguramente te haga falta en la partida. Es un ítem que casi siempre, en situaciones muy extrañas no se suele hacer, pero casi siempre se hace con Jarvan. Y las botas de movimiento. Sí, hay más tipos de botas que se pueden utilizar y todo lo que quieras, pero estas botas te darán esa presencia en early que seguramente te haga falta para ejecutar bien un ganqueo. Y junto con el golem antiguo tienes la tenacidad que te hace falta. Así que ya os digo, son muy útiles las botas de movilidad en muchísimos junglers. Y Jarvan no es una excepción en este caso. Y bueno, ítems situacionales, pues como todos deberíamos saber ya, las builds de los personajes varían según lo que hay en el otro equipo y sobre quién va fideado en el otro equipo, etcétera, etcétera, ya os digo. Una vez tengas estos dos ítems, por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplo aquí abajo. Por ejemplo, ya tenemos nuestras botas y nuestro espíritu del golem antiguo. Y vemos que en el otro equipo son todos ADs. Pues en ese caso nos buildearíamos un Random Summon, o una valla de espinas, cualquier cosa que tenga armadura física puede valer en este ejemplo. Y luego si queréis daño, por ejemplo, os podéis poner una cuchilla negra o una fuerza de Trinidad. Ya os digo, es muy situacional las builds y no encontraréis la build perfecta que sirva para absolutamente todas las partidas que juguéis, todo es situacional. Así que ya os digo, una vez tengáis estos dos ítems, el resto ya es cosa vuestra. Si buscáis algo más de resistencia mágica, pues en vez de buildar estas cosas, pues simplemente buscáis ítems con resistencia mágica y ya está. Os pongo siempre el hábito del espectro, porque los dos ítems estos son muy parecidos y también son situacionales. El velo del hada, por ejemplo, en un área si hay una Annie, o personajes que te pueden dejar fuera de posición como un Blitzcrank y cosas así que no quieres que te juqueen por cualquier cosa, cualquier habilidad que quieras que no te impacte. O si no, un rostro espiritual si quieres más resistencia mágica. Y ya os digo, es el resto situacional. Y esto sería más o menos la sección de builds de Jarvan. Bueno, esta es la sección de consejos. Aquí os voy a enseñar algunas mecánicas de Jarvan para aplicar en vuestras partidas. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es a utilizar correctamente la bandera de Jarvan. Bueno, no solo utilizarla correctamente, sino usarla varias veces en un combo.
Cuando tú utilizas el combo de Hardman, la bandera se cae en el sitio. Y si tienes suficientes puntos en la Q de Hardman y suficiente reducción de cooldowns, puedes volver al sitio con con otra Q. Aquí lo podéis ver en el vídeo, cómo va a empezar en el vídeo. Ahí está. La hago como Darius y la bandera se cae en el sitio. Me espero que tenga la Q otra vez y puedo verla hacer el mismo combo. Esto también te vale para hacer engage o disengage en las peleas con esa misma bandera. Bueno, esto no es un consejo tan avanzado, pero es igual de útil. En early game, la bandera de Hardman revela una zona. Si es recomendable quedarse al principio donde vas a empezar en el buffo que vayas a empezar, quedarte alrededor y empezar a poner banderas alrededor para ir viendo si el equipo está intentando invadirte por esa zona y cubrir un poco de terreno. Nada, recordaros que la bandera también sirve como un pequeño guard. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo utilizar la ulti de Hardman como disengage. Para salvar a un aliado, para bloquear a la parte trasera o delantera del equipo contrario, etc. Lo que tenéis que hacer es utilizar la ulti sobre esas personas y luego utilizar el combo de Hardman para salir. Si lo hacéis correctamente, incluso podéis levantar a los enemigos que dejéis dentro del cataclismo, como veréis ahora en el vídeo. ¿Veis? Está Darius siguiendo a Teemo. Me espero que coja distancia. Bloqueo a Darius y me salgo con el combo. Bueno, este método es una manera de farmear bajo torre con Jarvan sin quedaros en mala posición. Orianna, por ejemplo, si salís a la línea y queréis farmear la línea y el mid está molestando, os podéis hacer esto: tirar la lanza y luego tirar el estandarte para farmear. Esto también sirve para pusear sin quedaros en mala posición. Así no os quedáis en mala posición. Es un personaje bastante agresivo. Y cuando mire la Minion Wave, si no queréis quedaros en mala posición, podéis tirar la lanza primero y luego donde habéis tirado la lanza, el estandarte. Bueno, pues vamos con otro play. En este play me gustaría destacar que vais perdiendo, porque vais 16-21. La partida está. La tenéis un poquito en contra, tampoco vamos a decir que mucho, pero sí que un poquito. Y el equipo contrario, estando ya bajos de vida y que no es un Nashor realmente claro porque tú eres el jungla y no estás muerto, se arman entre comillas de valor y van a por el Nashor. Pero claro, ahí estás tú, que te vas hacia la parte trasera del Nashor, a pesar de que estás en el equipo que en teoría va de cara. Y utilizas, lo primero que haces es utilizar la bandera para obtener visión en el Nashor, imagino, que es para Sí. básicamente para eso. Porque no tenéis ningún ward. Y lo segundo es, me imagino que estás todo el rato controlando la vida del Nashor. Y cuando ves ocasión de entrar a robarlo, entras a robarlo. Pero yo pensaba que ibas a entrar a robarlo e irte. Y sin embargo decides quedarte. Yo todavía no termino de entender por qué decides quedarte. ¿Los ves demasiado bajos de vida? ¿Ves que el Varus te está siguiendo? Sí, No sé qué cálculos mentales has hecho ahí para decidir, ¿me quedo o que nos los quileamos? yo vi ahí que Amumu estaba casi muerto, o sea, le entra el Stand United de Sen porque mira, porque querían a ver si los miteaba, y aparte que no los mitea, los puedo bloquear a todos y Varus se queda solo, free atacando todo Cristo y se mueren todos, o sea. Y encima venía Nidalee, se podía dar la vuelta a esa situación. Vale, pues vamos a ver cómo entra. Tira la ulti, es mitad el Nashor, se lleva el Nashor. Dentro de la ulti los caza a todos. Y se queda, no te vas, te quedas pegando hasta casi el último momento. Porque claro, como tienes el flash, en el último momento decides salirte, pero claro, es lo que dices tú. Mientras los tíos han estado dentro de lo que es tu ultimate intentando matarte, Varus se ha puesto Las tibio a base botas. de pegar básicos y de tirar de todo, y de hecho se lleva un triple kill y además os lleváis un Nashor, dejando la partida 20-21 y encima con Nashor, que supongo que terminaríais a pesar de todo ganando. Sí, aún me acuerdo, ganamos esa partida, sí. Bueno, pues vamos con otro de los plays. En este caso es una combinación de counter gank, aparte de que estás atento desde el principio de la partida. Te das cuenta de que el bot lane tarda en llegar
Así que sabes que Lee Sin va a empezar en el azul, por lo tanto terminará en rojo y seguramente dirigirá su primer gang o al medio o al top. Como Lissandra está bastante retirada y tiene una posición bastante segura, lo más probable es que Lee Sin vaya a ir al top. Y como Lee está además ligeramente adelantado, pues todavía más motivo para sospechar que Lee Sin va a ir al top. Entonces decides irte tú también al top de nuevo a intentar hacer un counter gang en caso de que Lee Sin se pase por allí. Y se pasa. Hace un poco de feche porque no tiene guard ni tiene nada. Te ve entrar. Sí. Se pone un poco valiente, creo yo. No sé por qué. Sí, no sé si es que realmente Lee Sin tiene mejor level 3 que tú. No, realmente no. Realmente no, ¿no? Lee Sin no tiene un level 3 mejor que Harvan. Está más o menos parecidos. Sí, se vuelve un poco demasiado valiente y decide entrar. Le metes todo el combo, le bajas la vida muy deprisa y tiene que flashear para huir. Tú flasheas también, yo pensaba que ibas a bloquear a Evil, que te lo ibas a llevar. Pero tiene suerte que se le acerca al Renekton y se tira con la W encima de Renekton y parece que se escapa. Pero esto es algo que mucha gente no hacemos, yo tampoco. Que pensamos que cuando el jungla contrario está bajo de vida, va a quedar directamente a base. Y no siempre es así. En este caso tú sospechas que va a ir a hacerse los golems. Sí, es lo único así cerca que tiene. Claro, y decides acercarte a ver qué tal. Si además lo pillo... de vida y sabes que él está vago. Sí, y además se acababa de tirarse la W a sí mismo. Así que te acercas, no tiene probabilidad de escape y te llevas el kill. Y luego sois 2-1 contra Renekton y os lleváis otro kill. Sí, básicamente es el clip. Nada, esto es para decir a la gente que se atreva a meterse en la jungla. Si tú ganas un 2-2 en la top lane, aunque no se muera nadie, si el jungler contrario está poca vida, te puedes meter a su jungla. Tienes la ventaja. Puedes matarlo perfectamente. Sí, esto es algo que desde que te conozco estoy haciendo bastante más. Me estoy volviendo un poco más valiente para meterme en la jungla. Tengo que decir que tienes razón. El 75% de las ocasiones me sale bien. Sí que es verdad que alguna vez que sales con tiritas porque te dan una buena paliza, pero la mayoría de veces te suele salir bien y sobre todo si sabes que tienes un nivel 3, nivel 2, 3 similar o mejor que el otro. Y la verdad es que llevarte una First Blood en la jungla viene estupendamente porque ya vas por encima durante toda la partida si te lo sabes montar bien. Si no la cagas vas por delante a partir de ahí, perfectamente. Bueno, para el resto de las jugadas tenemos aquí a mi compañero de piso, Silent. Es un veterano Platino 1 actualmente de la liga. Como dicen los amigos. Vale, pues eso, ya lo tenéis aquí y me va a ayudar a partir de ahora. Bueno, el resto de las jugadas me va a ayudar a comentarlas. Vale, os comento la situación. El equipo de Harvan está haciendo un balón carry bastante, bastante, bastante arriesgado debido a que, punto 1, no hay nadie muerto en el equipo contrario. Punto 2, no han limpiado un solo ward. Si os fijáis, está guardado el Baron Pit y lo están viendo todo. Así que lo que pasará en esto es lo siguiente. Y lo que pasará es que verás mis super mecánicas del infierno. Aquí estamos haciendo el varón, madre mía. Veo a Hanna venir, le dejo que me corte el combo. Por supuesto que deja que... Por supuesto, mira, y veo a Yezhe y me tiro de cabeza. Todos de la ulti. Por supuesto, no son, que se ve la gran pro. Hay muchas plays juntas, tío, es que no las puedes apreciar. Mira, ahí viene. Buah, mira mis skills de edición de vídeo, Dios mío. Mira cómo ahí se ve venir. Buah, qué zoom. Ahí le quiero, Dios mío. Holy shit, soy el puto amo. Y aquí ese flash de Vayne es espectacular. Ese flash de Malphite. Si no pasa su cara, no le cura porque si se muere. Es real farmea un poco con su ulti. Eso era de carry. Y ahora va en el gol. Es el gol. Se ve venir gol. ¡Gol! ¡Gol de Ashe! Guay, aquí es doble Lee reencarnado. Mira, se hace fácil. Guay, el tumble. Ahí está. Porque. Holy shit. Y Yana dice que sí, que quita muy bien los wars. Bueno, lo que vamos a ver más o menos en este clip es una de los usos de la bandera de Harvan para hacer el disengage en las peleas. Aquí abajo nos vamos a ver una situación de desventaja numérica bastante importante. Estamos viendo a Zac que se está moviendo a la línea de abajo y ya están peleando nuestra botlane con su botlane. Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Shen va a venir con el Stand United y va a ser una situación de 4 contra 3. Pero vamos a forzar a Ashe fuera de la pelea bastante pronto. Y se convertirá en una situación de 3 contra 3. De hecho, voy a por ella y no le acierto con el Cataclysm porque se me bloquea. Y ahí intento huir despavoridamente,
pero recuerdo que está mi bandera hacia atrás y decido saltar hacia ella. Me voy hacia atrás, pero su equipo empieza a hacer overextend, así que decido volver. Están los tres muy juntos y overextendo demasiado. Les hago un combo de Harvan, los levanto a los tres y toqueo a los tres. ¡Y eres un pussy! ¡No se mueren por eso! ¡Qué manía! ¡Muere por tu equipo, maldita sea! No, no muero por mi equipo. En este juego lo importante es no morir. ¡Solo Q! ¡Joder! Nada, esto es solo Q. Lo mejor es sobrevivir al final y... Eso sí que tiene razón. Seguramente hubiera muerto todo si me hubiera quedado, pero... Cosas que pasan. Bueno, en esta jugada lo que vamos a ver es uno de los consejos que ya había dado para hacer disengage con el cataclismo de Harvan. Aquí en esta pila lo que va a pasar es que Ace va a venir hacia adelante y va a bloquear a nuestro support. Y yo, lejos de dejarla morir, lo que hago es bloquear a la backline y salirme con el combo de Harvan. Aquí voy a poner la leble para que la veáis. ¿Veis? Estamos haciendo nuestro inhibidor, su inhibidor, y cae una flecha de Ace. Aquí bloqueo a la backline. Ahí está, bloqueo a la backline y me voy con el combo de Harvan. ¡Oh, Dios mío, team plays en solo queue! ¡Estamos locos! Please, capa, déjame hablar. Please, aquí no puedes trolearme por mucho que te quejes. Por una vez antes de tu equipo voy a llorar. Venga, hasta aquí las jugadas, chicos. Bueno, pues vamos con la sección de lo que son las preguntas que nos mandáis tanto a mi canal como al de Cabra. Y pues nada, Cabra, tengo aquí las preguntas. Vamos a empezar por la primera, que la ha hecho Adri Capo. La pregunta es bastante corta, básicamente es ¿cuáles son los beneficios de Harvan frente a otros junglers? La pregunta es un poco demasiado genérica, no sé cómo la ves. Yo creo que deberías de centrarte en qué nos ofrece Harvan respecto a otros junglers. Sí, supongo que será eso lo que se ha querido referir. Pues nada, Harvan lo que tiene frente a la mayoría de jungles es que tiene demasiadas cosas. Ese es su problema. O sea, hace mucho daño, tiene CC, si te sirve tanto para iniciar una pelea o para hacer disengage en una pelea, puedes bloquear a muchísima gente con esa ultimate. Es un campeón que es demasiado completo, la verdad. Es muy, muy bueno. Vale, o sea, quizás podemos decir que es polivalente. Multiusos, exacto. Multiusos, exactamente. Pues nada, Adrika, pues ahí tienes la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Laura Chapata. Dice, ¿motivos por los que se piquea mucho más que otros campeones en competitivo? Como por ejemplo, Rammus. O sea, yo supongo que a esta chica le parece que Rammus es un campeón que le gustará mucho, a mí también me gusta mucho, y ve que, por ejemplo, en la LCS europea creo que no se ha piqueado ni una vez, o una como mucho. Entonces, ¿cuál crees que es el motivo de que sea tan piqueado? Hombre, Rammus en Europa no se ha piqueado, pero en Corea sí que se ha jugado un par de veces. Quizá el problema que tenga Rammus es que necesitas una setup muy, muy, muy específica para jugarlo, y en cambio Harvan prácticamente va bien con todo, porque es así de guay. Ya te he dicho, en Corea se jugaba Rammus, pero tenías que hacer una setup, o sea, jugaban una setup de piquear gente. O sea, cogían a Sen, a Ahri y a Rammus, y cuando bloqueaban a alguien no lo soltaban, se moría y luego se iban por ahí a pusear. Sin embargo, a Harvan, o sea, Harvan puedes comprarlo con muchísimas cosas, es demasiado versátil. Por eso se juega tanto en NA, en NU, en Corea, se juega en todos los lados. Por eso, es muy, muy, muy versátil. Pues perfecto, pasamos a la siguiente pregunta, es una pregunta de Suso-Ito. Que dice, ¿crees que Harvan es un campeón recomendable para empezar a junglear? Yo te lo recomendaría para empezar a junglear siempre y cuando ya lo hayas jugado antes en otro rol. O sea, si tú dominas a Harvan en otro rol y te atreves a junglear con él, harás auténticos destrozos. Si no, esperando un poquito a coger mecánicas con el personaje y luego empiezas a jugarlo. Perfecto. ¿Consideras que, bueno, eso te lo voy a hacer yo como pregunta personal, ¿consideras que es un personaje con mecánicas complicadas? Con mecánicas complicadas hasta cierto punto. Hacerlas con fluidez es otra cosa. O sea, realmente la mecánica de hacer el combo no es tan difícil. Solo que para hacerla con fluidez, yo tengo amigos que juegan a Harvan y miro cómo hacen los combos y tal. Y noto que lo hacen muy, muy lento. Me comparo, por ejemplo, con ellos y veo que, o sea, tardan como medio segundo, casi un segundo entero en diferencia.
Pero como mecánicamente tan complicado no es. O sea, habituarse a hacer las cosas rápido y bien es otra historia. No llega a tener un nivel de dificultad, por ejemplo, del tipo de Lee Sin, por O ejemplo, ¿no? Riven o alguno de ese estilo, no, no es tan complicado. Vale. La siguiente pregunta es de Corky Chorky y dice, ¿se puede decir que Jarvan es un personaje que haga contra jungla a una Mumu o a un Malphite, que son personajes muy baneados en el Glow? Jarvan le puede hacer contra jungla a cualquier jungler pasivo del juego, a cualquiera. Cualquiera, ya sea Malphite, ya sea Mumu, ya sea, yo qué sé, Fiddlesticks, cualquier jungler pasivo o que no tenga muchas mecánicas de escape le puede hacer contra jungla fácilmente Jarvan, tal Dentro cual. del pasivo incluimos los herbívoros que sueles decir, como por ejemplo un Nasus. Sí, también. O sea, a lo mejor no consigue matarlo porque acaba saliendo por patas o cualquier historia, pero sí, también podrías hacerlo, ser muy agresivo Vale. contra él. Entonces la respuesta sería que sí, ¿no? Que es un personaje que puede contar un Malphite o Exacto. una Mumu fácil. Que me voy por las ramas. No, no, es más bien para por terminar resumiendo, ¿vale? Sí. Luego está Dani Pro, que nos hace dos preguntas. Creo que son las dos preguntas típicas que se suelen hacer siempre que hacemos una guía. La primera es, ¿qué personajes son débiles o a qué personajes hace counter Jarvan 4? Bueno, te voy a decir así dos counters muy exagerados, por ejemplo, por así decirlo, y luego te voy a decir una así más complicadete. Nautilus, por ejemplo, no tendría nada que hacer contra Jarvan en un enfrentamiento directo. Quiero decir también que cuando digo esto de counters, me refiero más que nada a lo que es la jungla. O sea, no te voy a Sí. decir un counter que luego a late game, porque se salte tu cataclismo, alguna mierda, sea un counter. Te voy a decir un counter en la jungla al principio, Sí, para que te además lo es lo tenga que claro. hablábamos en el otro vídeo, ¿no? Matchups complicados. Exacto. Y otra cosa exagerada sería Fiddlesticks, por ejemplo, que Vale, a destruyes y Fiddlesticks. punto, y encima le cortas el drain. Y Perfecto. ya te he dicho, y un macho complicado, por ejemplo, sería Lee Sin. Ahí ya cuenta la Vale. habilidad de la persona Ahí para eso poder o no. entraría en la segunda pregunta, que es ¿qué campeones hacen counter a Jarvan? Uno sería Lee Sin, ¿no? Sí, también lo pondría ahí. De hecho, sí. Te Y vale ponerlo en las dos opciones. el otro que es el counter por excelencia de casi todos los junglas que estábamos hablando antes, que Udyr. es Udyr, ¿no? Udyr, o sea, la jungla de Udyr no se toca. La jungla de Udyr está ahí, la ves, pero no la tocas. Que si no, te agarra dos hostias y te manda para casa. Y Vale, una. otro, mira, te voy a decir otro más incluso. Este jungla no es muy habitual, por así jugarlo, pero por ejemplo, Riven, Ajá. escalada un poco, podría con Jarvan, e incluso tiene dos maneras de salir de tu ultimate. O sea, Sí, puedes con la salirte con Q. el dash o con la Q. Parece que Totalmente. no, pero. ¿Con Y la E además con. sale con del cataclismo? Hmm. Ah, pues mira, no lo Cuando. sabía. Y encima, cuando escala un poco de daño, te destruye. O sea, te Sí, destruye. porque es que Riven ya sabemos que tiene un daño un poquito absurdo. Vale, pues aquí te quiero hacer una pregunta yo, a nivel personal, porque ya te he dicho que yo no soy jugador de Jarvan, pero sí soy jugador de Vi. ¿Y cómo ves el matchup Vi-Jarvan? También sería complicado de esos. Sería más o menos parecido a Lee Sin. El primero que te encuentra o el que pega el face check, sé que acaba pillando, seguramente. Esa que acaba perdiendo, ¿no? Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Emily Kors, y dice. ¿Consideras que Jarvan es un buen iniciador? Esa es la primera pregunta de dos. Y la segunda pregunta es, por favor, dime consejos para no morir al iniciar, porque siempre que inicio termino muriendo. A ver, Jarvan no entraría en la categoría de super hard engager como podría ser Zac o alguno de este tipo, pero tiene un engage muy limpio. O sea, si tú haces el combo bien, vas a tener al pavo un segundo volando. Y ya te digo, y si luego no tiene flash, alguna manera de salir, luego encima lo puedes bloquear en el cataclysm y ahí se queda. Y ese tío está muerto, claro. Si no Ese tiene tío flash o seguramente acabe alguna skill que muerto. le permita saltar, lo tiene difícil. Va a tener Por jodido ejemplo, si hay yo alguien ahí. considero que es un personaje que va muy bien contra esos típicos campeones sin salto que van a top y suelen llevar fantasmal. Véase un Singed, por ejemplo. Sí, lo dejas ahí ¿No? quieto, Le metes el exacto. cataclismo y no tiene absolutamente ninguna manera de escapar. O Nasus o alguno de estos que se quedan ahí O dentro y ahí se alguna quedan. vez he visto yo Udyr también con fantasmal en top. También.
Podría ser una buena opción, aunque ya sabemos que Udyr es que el daño que tiene en early es muy fuerte, pero bueno. Bueno, algunas veces el Cataclysm también se glitchea y se. Y hay veces que hay peña que se sale andando sin ningún motivo. Pero bueno, a ver si Riot va mejorando en este aspecto un poquito. Yo sí que sé que eso pasa si llevas el velo de hada, creo, que puedes salirte andando, ¿no? Puede ser que sea con el velo de hada. No lo he comprobado, pero hay veces que yo he visto peña que ha ido andando, tal cual, andandito, y se ha salido sin venir a cuento, sin nada. Venir al cuento, o sea, tiene muchos glitches esta ulti. Bueno, Es por una pena. Último, esto no sé si es bien una pregunta, es una pregunta ya de. Este ya es como de la familia, el usuario Amorcito Caballero del Caos. La verdad es que es bastante larga y yo no sé si consideraría una pregunta, yo más bien lo considero una mini sección dentro de esta sección, que sería. La voy a leer tal cual, que dice: a mí me gustaría una sección en la guía de Harvan 4 que fuera Cataclismo, dos puntos, triunfar o cagarla. Ya, como siempre, este con su toque de humor. Dice, donde analicéis un poco cómo y cuándo usar el cataclismo en una teamfight, profundizando en las situaciones en las que estaríais cagándola y también en cómo debe comportarse tu equipo cuando usas el cataclismo. Y luego pone un breve resumen de por qué nos hace esta pregunta. Dice, es que con Harvan, Harvan es uno de mis personajes favoritos y muchas veces uso el cataclismo y veo que mi equipo se queda mirando. Y me queda siempre la duda de si la he cagado yo porque he usado Cataclismo de una manera que no tocaba, o si en realidad es que ellos son un poco, entre comillas, retarded, ¿qué suele pasar? ¿Qué le a decimos ver, a este hombre? No sé, muy simpático el chico, hay que decirlo. Os voy a comentar un poquito. Cuando utilizas la ulti de Harvan, tienes que tener siempre en mente lo que puede hacer el otro para zafarse. O sea, si tú sabes que no tiene flash y ha gastado su salto, seguramente acabe desbloqueándolo y si hay alguien cerca acabe muerto. Y si es ya mirando más a la teamfight, depende del equipo que lleves, y el equipo que lleven puede cambiar esto un poco, pero siempre tienes que intentar bloquear los targets importantes. O sea, hay veces incluso que encerrando a alguien, tú por ejemplo ves a Darius que no tiene flash y está bastante fideado y está un poco apartado del resto de su equipo y puedes entrar y tu equipo puede seguirte, si bloqueas a Darius contigo, o sea, el daño se lo dará a ti, el resto de tu equipo simplemente le pegará una paliza y se morirá seguramente. Ajá. Intentar buscar los targets importantes y que no puedan zafarse de tu ulti es lo más importante, porque si no, si te tiras a lo loco, lo más seguro es que acabes bloqueando a alguien que no toca y te maten y tu equipo te insulte y cosas por el estilo. O incluso bloqueando a alguien de tu equipo cuando intentas salvarlo, también sería considerado una cagada. Sí, una cagada de las buenas, además. Aunque tengo que decir que si... Tú, por ejemplo, te pongo el ejemplo. Un G está siguiendo, vamos a decir, a un Teemo, ¿vale? Y está a punto de morir. Y tú quieres encerrar a G en el Cataclysm y dejar a Teemo fuera. Tendrías que esperar a que G pegara el autoataque y Teemo se separase un poco. O si alguien está siguiendo también a Teemo muy cerca de G, intenta tirar el cataclismo al tío que esté más hacia atrás para así encerrar a los dos enemigos y dejar a tu aliado fuera. Ajá. Sería otro ejemplo de triunfar. Luego, a la hora de elegir, para intentar esclarecer este tema un poco más, a la hora de elegir el objetivo al que le vas a tirar el cataclismo, está claro que vas a elegir siempre al que no tenga flash ni probabilidad de escaparse, pero si más o menos tienes un abanico de campeones, tres campeones, que sabes que no tienen flash ni posibilidad de escaparse, ¿qué priorizas? ¿Al que hace el daño? ¿Priorizas al tanque para que los otros no tengan ahí un muro defensivo? ¿Sobre quién priorizas siempre? De normal te miras un poco sobre quién va más fideado. Y ya te digo, hay veces que vale la pena bloquear a alguien que... Así evitarás que haga algo muy exagerado sobre tu equipo, por ejemplo. Si tú consigues bloquear a una Orianna para que se quede suficientemente lejos para que no pueda utilizar bien la pelota sobre tu equipo, intentar priorizar también targets que puedan bloquear a tu equipo. O hacer un disengage muy tocho, alguien que quieras que desaparezca rápido. Vale, pero la Orianna normalmente, claro, es que yo me estoy imaginando la situación. Normalmente si se posiciona bien, va a estar detrás. ¿Qué haces? ¿Una especie de tunnel vision? ¿Te cuelas ahí entre todo el equipo no. combo y le metes la ultimate y qué haces? ¿Y flasheas fuera? Eso lo harías solo si quisieras dejar a esas personas fuera de la teamfight. Tú imagínate que la teamfight va de la manera siguiente, en la que su línea delantera va de cabeza por tu línea trasera. Y ahí tienes dos opciones, bloquear a la línea delantera o bloquear a la línea trasera.
Puedes bloquear a la línea trasera y salir con el combo otra vez hacia adelante, o hacer peeling a tu equipo y encerrar a la delantera, y luego te arriesgas a ver qué pasa. Pero ya te digo, todo esto es muy, muy así porque tienes que saber los equipos tal y como van. Sí, claro, todo acaba dependiendo, como siempre decimos, de la Si ve, si situación ves que real puedes en la que dejar, estés si metido. puedes dejar a tu línea trasera más o menos bien apañada contra su línea delantera y puedes aislar su daño del resto de la teamfight, la mayoría de veces renta aislar ese daño. O sea, imagínate que dejas Perfecto. atrás a Orianna y a Ace del resto del equipo que está más adelantado. Pues podrías ir a la backline, bloquearla en el cataclismo y salir, por ejemplo. O quedarte y salir con el flash, cualquier cosa. Perfecto. Ah, te quería comentar, Matt, que no le he comentado el consejo para no morirse al chico de la pregunta de antes. Ah, sí, el consejo para no morir cuando haces el engage. Sí. No volverse loco. Con Jarvan. Te pasa como con Aatrox. Al principio, cuando entras con Aatrox o cuando entras con Jarvan, ya no sales si no tienes flash. Puedes salir si colocas bien la bandera y volver a tirar la Q otra vez a la bandera, pero no te vuelvas loco. Piensa con claridad y no te tires all-in todo el rato. Mira a quién tienes en tu equipo y si te puedes seguir. Si no te puedes seguir, no te tires de cabeza. Además, en la sección de plays hay un ejemplo bastante bueno, Sí. que haces un gank en la bot lane y entras con una bandera y esa bandera, misma bandera, te sirve para a la vez Sirve para huir. salir, exactamente. Así que fijaros en ese ejemplo de ese play que creo que os va a venir muy bien. Eso es. Pues ahora sí que creo que ya no tenemos nada más que comentar, ¿no? Pues yo no tengo más preguntas. Con esto y un bizcocho, hemos Hasta acabado. la siguiente. Así Venga. que muchas gracias A por ti, ver esta Matt, muchas sección gracias. y por supuesto muchas gracias a ti, por enseñarnos tantas cosas de la jungla, tío. Venga. Hasta Hasta la otra, próxima. chicos. Seis partidos tenía mal score. Uf, está bien jodido el chaval. Es bastante tanqueo. What? Me ha dado el no caer. No, no hemos muerto ninguno. Este tío se tiene que suicidar. ¿Vamos a algo? ¿Chavata muerto? No sé, Chavata muerto. Voy a dar por saco con el oracle. Siempre da mucho por el culo. Honestamente, toda la partida. Uf, maldita sea el stand United ya toda la partida molestando al set. Hasta la barra y van a subir a muerta.
Charro. Eso que viene y todo. No tengo para combo, tengo para tirar un lanzazo. No, palmeé 7-1. Esta no se fue nadie, vamos a reventar la partida. ¡Oh! Darien, hola. Diana, please. What? Toma, palita que le ha dado el barco. No. Sí, matadas en... Esa es, ya está, todo worth it. Esto es cierto, no he puesto Streamonte, es movido. Bueno, me ha quitado más daño, Sen con el Indie que con todos sus golpes. ¡Ojo! La ulti ha estado bien. Bueno, y nuestro Brestan también ha estado bien. ¡Qué basto estoy! ¿Entonces qué hace? Estaba arrancando. Y gané. Por fin. No fue nadie. No es de la foto de manera, ¿no? No, ¿cómo está? Una foto. ¿Una moto? Una foto. Sí, pero te he preguntado qué foto y me has dicho una foto.
¿Ha puesto una foto de una foto? Voy a apoyar moto. No, a ver, ha puesto una foto que es... Como mi vecino se ve a sí mismo, es una foto de un tío. Y voy por otra abajo, pone, como yo veo a mi vecino. Es un dibujo de un tío. Ah, de taladro, que, sí, lo vi. Tiene un altavoz en la cabeza y otra en las manos. Entonces, vale. Wow, good place. Se lo ha quitado Jana.